Así es, gracias compañeros de Estudios Centrales de Hable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en la colonia San José de la Peña, en Comayagüela, donde aquí se encuentran efectivos de la Policía Militar de Orden Público, agentes de la DPI y miembros de la Policía Preventiva, ya que en este lugar hubo enfrentamiento a disparos con antisociales que pues han despojado de vehículos a ciudadanos. Dos vehículos, uno quedó aquí abandonado en San José de la Peña y otro en la colonia Sinaí. Ahí ya están enmarcados donde quedaron tirados los casquillos de arma calibre 9 milímetros en este enfrentamiento. Estoy con el teniente Rivera. Cuéntenos qué detalles tienen sobre la recuperación de dos vehículos, uno en la Sinaí y otro aquí en San José de la Peña. Buenos días. Muchas gracias, licenciado. En efecto, Fusina, a través de la Policía Militar del Orden Público, recibió aproximadamente a las 7:15 de la mañana una alerta en el sentido de que se habían robado un vehículo en la colonia Miramonte. Se trata de un vehículo Honda CR-V, color rojo, placa PDN 5810. Por esa razón, se desplazaron varias patrullas de la Policía Militar a ese sector, le dieron seguimiento a este vehículo. Fue ubicado en este sector, sector del Pedregal, La Peña, y también se logró ubicar el vehículo en el que se transportaban supuestamente los antisociales. A este vehículo se le dio seguimiento y en el sector de San José de la Peña se produjo un enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional y miembros de la Policía Militar. Lamentablemente los ocupantes de este vehículo saltaron del vehículo en movimiento y huyeron rumbo a la ribera del río. El vehículo continuó su marcha y fue a impactar contra un poste del tendido eléctrico y es una Toyota Rap color negro, placa PDB 8288, que tiene reporte de robo en el año 2015 y era el que se transportaban los antisociales. El vehículo que ellos se habían robado fue ubicado en Montes de Sinaí, es una Honda CR-V color rojo, placa PDN 5810. Perfecto, gracias. Bueno, otro detalle. Pues se vinieron a estrellar a este poste y los sujetos que se conducían a bordo nos dicen que son dos. Uno logró tirarse a un guindo de aproximadamente unos 15 metros que se encuentra al otro lado y el otro pues se tiró por uno de los pasajes acá en San José de la Peña. Este es nuestro informe a esta hora con imágenes de Miguel Ordóñez. Vuelvo a Estudios Centrales de Hable Como Habla, Televisión Digital.